Buenos dias, egunon guzti hoi, ongi etorriak eta eskerrak eman nahi dizkizuet zabalgana auzoko topaketa honetara etortzeagatik. Auzo hau zorionokeo dago bi arrazoiren gatik. Lehena, auzonek hamazortzi urte bete ditu dituela eta denbora horretan iriko jendetzuena bihurtu da. Eta bigarren arrazoia da zabalganak tranbia zerbitzua izango duela esan dezakeela azkenean. Ez da erraza izan baina lortu dugu. Eta erabaki horretan sozialistak funtzieskoak izan gara. Decía que me gustaría daros la bienvenida y las gracias por acudir a este encuentro y posterior recorrido por el barrio de Zavalgana, un barrio que además está de enhorabuena por dos motivos fundamentales. El primero, por su mayoría de edad, porque es posible que algunos vecinos ni siquiera lo sepan, pero es que el barrio ha cumplido ya 18 años desde que recibió a sus primeros vecinos. En 2005 fue aquí. En ese bloque de aquí al lado, en la Avenida de la Ilustración, entonces no había nada, no había ni farolas, no había ni aceras, estaba todo en mantillas. Poco después llegamos a los pocos meses, otros pocos más, incluida yo, que vimos crecer poco a poco este barrio. Y hoy es el más poblado de toda Vitoria, con más de 28.000 personas viviendo en él. Como sabéis, uno de los principales quebraderos de cabeza de, de cualquier ayuntamiento de las ciudades es cómo dotar de servicios de calidad a sus barrios. Y precisamente la segunda razón por la que zabalgana está de enhorabuena es porque ha conseguido una de las principales reivindicaciones vecinales los vecinos y las vecinas de zabalgana pueden decir con alivio que van a, llevar, van a, a ver la llegada del tranvía es una magnífica noticia en un barrio que llevaba ya demasiado tiempo esperando esperando un un proyecto que tiene mucho que ver con la evolución natural de los barrios, de la movilidad urbana, en la que van creciendo cada vez más rápido los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte eléctrico. Un transporte, un transporte eléctrico que en el que destaca el tranvía. Un medio limpio, accesible, cómodo y de alta capacidad. Así que después de 18 años, desde que este barrio recibiese a sus primeros vecinos, por fin podemos decir que la llegada del tranvía será una, reali una realidad. Y lo será gracias a la implicación que los socialistas hemos tenido en este proyecto, que, como sabéis, se ha visto además salpicado por muchas discrepancias últimamente. Nuestro papel ha sido clave a la hora de brindar la llegada del tranvía, porque dijimos que había que dejar de marear la, la perdiz con el trazado y tomar ya de una vez por todas decisiones en este asunto que tanto importa a los vecinos y vecinas de Zabalgana. Lo que importa, lo dicho, es el trazado, que hay un acuerdo y que se va a hacer justicia con un barrio que lleva muchísimo tiempo esperando. Como sabéis, el tranvía va a conectar el centro eh, con Zabalgana a través de la plaza Lobaina, eh, Adriano VI, bustín Zuri, Pintor Teodoro Dublán. Valentín de Berriochoa, avenida del Mediterráneo, a través de la Plaza Gustavo Doré, desde la que llegará hasta la misma avenida de zabalgana y este ramal como ya sabéis se va a bifurcar en dos líneas llegando las dos al boulevard de mariturri una por naciones unidas y otra por derechos humanos yo la verdad es que no querría acabar mi intervención sin el agradecimiento a la buena, al buen trabajo conjunto y el, el liderazgo y coordinación del equipo del consejero arriola que hoy nos acompaña porque han sabido todo el equipo trabajar con mucha responsabilidad dar eh, respuesta a las alegaciones de una manera razonada y además hacerlo en un tiempo récord absoluto. Es decir, que han estado a la altura de un proyecto como de estas magnitudes. Ahora lo que toca es licitar el proyecto constructivo cuanto antes para que el tranvía sea una realidad lo antes posible. Y sin más, yo dejo y doy la palabra al consejero Arriola que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias. Bueno, Esquerre Cascó Maider, Esquerre Sure y Chengatik. Los que me conocéis sabéis que no soy de muchas palabras, más que palabras prefiero los hechos y en mi caso las obras, como corresponde a mi condición de consejero de transportes del gobierno vasco. Desde que volví a asumir esta responsabilidad hace poco más de dos años, trabajamos con rigor para dotar a Euskadi de un sistema de transporte público sostenible, eficiente y y sobre todo asequible y accesible para todas las personas. Un transporte público que, en definitiva, garantice el derecho a la movilidad de la ciudadanía. Nuestro objetivo es ambicioso, lograr que los vehículos contaminantes sigan perdiendo relevancia en beneficio de las alternativas más verdes, descarbonizar el transporte público y propiciar, al mismo tiempo, un sistema de movilidad rápido, cómodo y seguro para todos y para todas. Son objetivos que están alineados con la Estrategia Vasca de Cambio Climático, el Plan de Transporte Sostenible de Euskadi, los Objetivos de Desarrollo Sostenible Europeos y con nuestro proyecto de Ley de Movilidad, que apuesta por una movilidad activa, el impulso al transporte público y la intermodalidad. El tranvía es uno de esos sistemas que se ha ido consolidando como una pieza fundamental de la movilidad sostenible, sobre todo en Vitoria-Gasteiz. Y se está convirtiendo también en un elemento integrador y de cohesión urbana. Estamos conectando mediante el tranvía distintos barrios de la ciudad, llevándolo a aquellos que están más alejados y son más populosos. Y estamos manteniendo un importante esfuerzo inversor todos los años para conseguirlo. De hecho, en estos momentos estamos inmersos en el periodo de pruebas del trazado de Salburúa que como sabéis va a entrar en servicio esta misma primavera y queremos comenzar ya a hacer realidad la ampliación a Zavalgaña. Sobre esta obra deciros que esta es la primera vez que me pronuncio en público desde la aprobación inicial del estudio informativo, un trabajo que en mi opinión ha sufrido un injustificado y artificial ruido de fondo que ha relegado a un segundo plano. ...una noticia de enorme trascendencia... ...para la ciudad... ...la conexión mediante tranvía... ...del centro de Vitoria-Gasteiz... ...con el barrio de Zabalgana... ...sin tener que esperar... ...a la ejecución de las obras... de soterramiento del ferrocarril... ...este era el objetivo y, y lo sigue siendo... ...daquí suene es... ...Gasteiz con tranvía, salburua, ausora... ...heramateco, gaude ...ura, udaberrian, jarcheco ...cañera... Zabalganara luzapena errealitate bihurtzeko lanean gaude, eta proiektuari ekingo diegu beti bezala egin moduan leialtasunez eta beste erakundeekiko errespetuarekin. Bigarren proiektu honen inguru zaratak alde batera utzi du, iarentzat garrantzitsua eta positiboa den berria zabalganara eta erdialdea ...Lotuco y Chúgula, Trenví de Aren, Lurperache, Laney y Charongade. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero porque damos y dotamos a los barrios por los que va a pasar el tranvía... ...de un medio de transporte de gran capacidad, cómodo y libre de emisiones... ...y segundo porque al no tener que depender del soterramiento del tren de alta velocidad... ...el tranvía va a poder llegar a Zalgara antes... Y me parece oportuno decirlo aquí, en Zavalgana, para mostrar nuestro compromiso total con este barrio, con sus vecinos y con sus vecinas. También me gustaría aprovechar para aclarar otra cuestión. En el Departamento de Transportes, todos y todas trabajamos de forma leal y con el debido respeto institucional hacia el resto de administraciones. Y lo hacemos desde el consenso, poniéndolo en el centro de nuestra acción política a la ciudadanía sus necesidades y sus derechos. Afortunadamente el asunto está encauzado y, como os decía, vamos a empezar a hacer realidad cuanto antes el proyecto del tranvía Tabalgana. Disponemos ya de la comunicación oficial del Ayuntamiento sobre el trazado definitivo de tranvía y la confirmación por su parte de que acepta la respuesta emitida por el Departamento. Con ello podemos empezar a tramitar la modificación del estudio informativo y a licitar de forma paralela el proyecto constructivo. Hasta la publicación del estudio informativo estábamos en una relación con el ayuntamiento que se podía considerar en el símil de que estábamos bailando el chotis. Dábamos muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, pero el chotis se, se valía en una baldosa, es decir, no avanzábamos. A partir de ahora podemos decir que pasamos a otra fase, a un baile que a mí me gusta más, que es el baile de paso doble, que es todo seguido, pues todo seguido. A partir de ahora, afortunadamente, podemos decir que el proyecto de Zabalgana avanzará todo seguido porque nuestro interés es, claro, que el tranvía llegue cuanto antes a Zabalgana. Y por eso vamos a actuar en varios frentes de forma simultánea, esto nos va a permitir ir solapando fases y posibilitar que el proyecto siga avanzando y se resienta lo menos posible en cuanto a los plazos. Y en este sentido quiero anunciaros nuestra firme intención de licitar la redacción del proyecto constructivo antes de que finalice el próximo mes de marzo. Iristea, Marcho Ambertan, Reykunsaproyetua, Lisita Secó, Asmo Irmua Dugula. Termino ya recordando que con actuaciones como estas estamos sentando las bases para hacer de la movilidad sostenible una realidad y buscando soluciones de transporte público ajustadas a las necesidades y singularidades de cada una de nuestras ciudades. En este contexto, el crecimiento continuo de la red tranviaria Vitoria-Gasteis, en torno a la cual se han desarrollado otros sistemas de transporte complementarios, es un modelo de éxito que cuenta con el respaldo de la ciudadanía, que lo ha convertido en una pieza fundamental de la movilidad sostenible de la ciudad y un elemento vertebrador de la misma. Y por aquí seguimos y seguiremos. Esta Orain Bay, Eneko handueza, euskal sozialisten idazkari nagusiarekin ustein zaituzte. Eneko zurea daitza. <pelopatra> <gurai> Egunon, guztioi, buenos dias a todos y a todas. Mil asker zailburu eta mil esker baita ere, urrengo maiatzetik aurrera... Gasteisco Alcatesa y San Godén, Maider Rerí. Muchas gracias a los compañeros y compañeras vitorianas por organizar este acto, pero sobre todo por el inmenso trabajo que nos ha permitido llegar hoy hasta aquí. Lo ha explicado perfectamente Maider, lo ha explicado perfectamente Iñaki. El tranvía de Vitoria es el gran eje vertebrador de esta ciudad, que los socialistas hemos llevado de punta a punta de Vitoria y que ahora por fin también va a llegar a este barrio de Zabalgana. Hoy los socialistas venimos aquí precisamente a Zabalgana a hablar de eso, de lo concreto, de las cosas que verdaderamente hacen ciudad. Y de esto es de, los, de lo que queremos hablar siempre los socialistas, de lo productivo, de lo que avanza, de lo que produce, de lo que genera en positivo y no desde luego en lo negativo. De eso van las elecciones que tenemos el próximo mes de mayo. De eso va precisamente de lo que nos jugamos todos y todas. Y mientras algunos prefieren suplir su falta de ideas con ocurrencias, nosotros ya llevamos mucho tiempo haciendo muchas cosas. Nosotros llevamos tiempo pateándonos Euskadi de punta a punta, contando a la gente lo que estamos haciendo desde todos los gobiernos. ¿En qué están ayudando las políticas que los socialistas ponemos en marcha? Y, sobre todo, ¿qué vamos a hacer a partir de mayo? ¿Y por qué es importante que haya más gobiernos socialistas en Euskadi? Más alcaldes y alcaldesas socialistas, más concejales y concejalas socialistas en este país. Porque así concebimos los socialistas también nuestra acción política, desde la responsabilidad y también, desde luego que sí, desde el compromiso. Porque sobre ello queremos pivotar toda nuestra labor política, desde nuestra labor institucional, desde nuestro compromiso con la ciudadanía, desde el ayuntamiento más pequeño hasta el Gobierno, de las Diputaciones Forales o el Gobierno vasco. Cuando notamos que en, nuestra, en nuestro día a día y en nuestras carteras los efectos de la, de la pandemia y la guerra de Ucrania se empezaban a notar, pero cuando también vemos a nuestro alrededor, entre nuestra gente, que la subida del salario mínimo, que el tope del gas, que los fondos europeos están teniendo efectos positivos y están resultando efectivas frente a esos efectos negativos que ya empezamos a percibir en su día y que ahora, gracias a las políticas socialistas, se le están dando la, vuel la vuelta, que estamos consiguiendo reactivar la economía, a la vez que estamos fortaleciendo un escudo social que está permitiendo que nadie se quede atrás, podemos decir que esas son verdaderamente las cosas que queremos poner encima de la mesa. Esos son los verdaderos debates que tienen que girar en torno de la política, sobre el modelo de crecimiento, pero también sobre el modelo social que queremos para avanzar hacia adelante. Y aquí la llegada del tranvía, la cuestión de la movilidad, juega también un papel central, claro que sí. Y los socialistas, al respecto de esto, tenemos mucho, mucho que decir. Tenemos un balance más que digno que presentar a la ciudadanía vitoriana. Porque esta es una competencia que gestionamos en todas las Administraciones, en el Gobierno vasco, en las Diputaciones, en muchos ayuntamientos, y a través de ellas estamos desplegando una amplia batería de políticas y de inversiones que demuestran no solo la importancia del transporte en nuestras vidas, sino también que en esas políticas hay una verdadera perspectiva socialista, una verdadera perspectiva progresista. Una mirada social a la hora de plantear cómo nos, cómo nos movemos a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestros lugares de ocio, en qué medio, por qué ruta, cuál es su afección a la ciudad, pero también cuál es su afección al medio ambiente. Políticas que demuestran que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otra forma de gestionar y otra forma de pensar las ciudades en las que vivimos y el país que queremos. Apostando por el transporte público, por supuesto, y que este llegue cada vez a más sitios, como es el caso del barrio de Zabalgana. Pero sobre todo, también que llegue a más gente, sacar a los ciudadanos de sus coches particulares y meterlos en nuestros autobuses y nuestros tranvías para que acuden, para que acudan a sus domicilios, para que acudan a sus centros de trabajo. Y ahí inciden. Medidas tan importantes como el abono al transporte que los socialistas tuvimos que pelear con uñas y dientes para implicar a todas las instituciones vascas y conseguir los descuentos del 50% vigentes a lo largo de este año 2023. Un abono que, viendo el aumento de usuarios en las diferentes redes de transportes, está demostrando que fue todo un acierto. Al final, el tiempo. Los números, los resultados nos han dado la razón a los socialistas. Y esto es una cuestión económica que beneficia a trabajadores, que beneficia a jubilados, que beneficia a jóvenes, a estudiantes, en un momento de especial necesidad, pero también beneficia a la sostenibilidad del compromiso del medio ambiente que tenemos los socialistas y que se demuestra también con políticas de este tipo, porque sabemos que el transporte es el responsable del 27% de las emisiones de CO2. Y por eso, impulsar el tranvía, el autobús eléctrico, los desplazamientos a pie o en bicicleta, que es algo que se puede trabajar también desde la planificación urbana responsable y ordenada, constituye y contribuye a una ciudad más verde, más sostenible y mucho más habitable. Avanzar en esa Green Capital que los socialistas conseguimos hace años para Vitoria, pero que más que un recuerdo, más que algo del pasado, más que un imán en la nevera de nuestras casas, debe ser un compromiso permanente y que abarque a todas las políticas que desarrollamos desde los gobiernos. Integrar la perspectiva sostenible en todas y cada una de nuestras iniciativas, en toda la acción. Política. Y eso implica hablar, evidentemente, de cómo nos movemos, pero también de dónde vivimos, qué calles utilizamos, qué consumimos, dónde y cómo trabajamos, qué energía utilizamos, cómo gestionamos nuestros residuos. Pensar la ciudad atendiendo a los problemas que tiene la ciudadanía, a los problemas inmediatos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, como por ejemplo, hace el tranvía, pero con una visión clara de futuro, con una visión de progreso, de avance, de modernidad, conseguir una economía más competitiva, una buena calidad de vida y que proteja el medio ambiente. Es algo en lo que los socialistas venimos trabajando desde hace años, que está en la agenda urbana que los socialistas estamos desarrollando desde el Gobierno vasco y a través... Entre otras, desde la Consejería, que dirige nuestro compañero Iñaki Arriola, y que engarza con las políticas de vivienda, de salud, de empleo, de movilidad, de juventud, que desarrollamos después en ayuntamientos y en diputaciones. En el fondo, construir una ciudad y un Euskadi mejor, cuestión que pasa por implantar un modelo de crecimiento mejor, por habitar mejor nuestros pueblos y nuestras ciudades. ...i por cuidarnos mejor unos a otros. Ikuspegi iraunkorra sartu behar dugu gure ekimenean. Guztietan, ekimen guztietan, gure ekintza publiko oso osoan. Nola mugitzen garen, non bizi garen, zer kontsumitzen dugun... ...non lan egiten dugun, zer energia erabiltzen dugun herritarren eguneroko arasoak konpondu, baina begira da luzea galdu barik. Ekonomia lehiakor, lehiakor bat sortuz, lortuz, bizikalitate ona eta ingurumena babestuz. Que todas nuestras políticas, que toda nuestra akzion politika se dirijan a construir una ciudad más inteligente y, por tanto, una ciudad más sabia. Ese es el objetivo con el que los socialistas vascos afrontamos los próximos meses. Y para ello, para conseguirlo, la elección más sabia es que haya más ayuntamientos socialistas y muy especialmente que aquí, en Vitoria, Gasteiz, Maider sea alcaldesa, como estoy seguro que lo va a ser a partir del 28 de mayo. Es que recasco.